Buenas tardes, presidente. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por invitarme y gracias por hacerme posible estar otra vez en esta ciudad y en esta provincia, en Jaén. Gracias, compañeros y compañeras, amigos y amigas, que habéis venido, que estáis aquí presencialmente oyéndonos, y gracias a todos los que están viéndonos por online. Yo, si hay alguien que me haya seguido en algún YouTube de los que hemos hecho la presentación del libro, me va a volver a oír a repetir lo mismo que he dicho en otros actos. Pero me parece de justicia hacerlo así, y ahora os lo explico por qué. Pero antes de explicaros el libro, tengo que deciros algo de Jaén, que seguro que los jóvenes no lo sabéis. Paco sí, porque el presidente sí, porque el presidente me lo ha oído muchas veces, porque yo al presidente le conozco hace muchos años, ¿no? Porque yo soy una joven mayor, pero muy joven y muy mayor. Y Paco me conoce, el presidente me conoce bien hace mucho tiempo. Muchos no lo sabéis, pero Paco, el presidente sí. Mi padre era de Jaén, mi padre era de Villacarrillo. Y luego os contaré una cosa de la portada del libro. Y mi padre, que era juez, era juez de Montoro, que es un pueblo de Córdoba, y Octavio es de Cabra, un pueblo de Córdoba. Y yo digo que tendría que haber sido Montoro, y luego después digo lo de Villacarrillo. Y una vez, cuando fui delegada del Gobierno a Andalucía, me decía la jefa de gabinete, me decía, Rosamar, me decía, Paro, pero tú de dónde eres, porque va a Jaén y dice que es de Jaén, va a Montoro y dice que es de Montoro, vive en Sevilla y nació en Madrid. Pues, bueno, yo digo que me nacieron en Madrid, que yo no nací en Madrid, aunque tengo en el DNI, porque mi madre se fue a dar a luz. Pero mi padre era de Villacarrillo, nació en Villacarrillo, se fue relativamente joven de Villacarrillo. En Villacarrillo, los Rubiales y sobre todo los Poblaciones, es un apellido absolutamente vulgar. Había un cura Rubial en Villacarrillo que era de Fuerza Nueva, en la época que Fuerza Nueva existía. Y fijaré cómo le salió esta otra Rubiales. Pero mi padre decía una cosa, que con la que quiero empezar, una anécdota de mi padre. Mi padre se tumbaba la siesta en un sofá, en una habitación de al lado, y se levantaba y le decía a mi madre, Paqui, se llamaba Paqui, como la vicepresidenta, se lo dije el otro día, le decía, Paqui, ¿sabes por qué me envidia la gente? Y mi madre, eran las cosas de mi padre, y mi madre decía, ya no, ya lo sabíamos todos, decía, porque me llamo Fernando Rubiales y soy de Villacarrillo. Y entonces era algo que era una chorrada surrealista de mi padre, pero que nos gustaba mucho. Pero quiero decir que conservaba eso de que y nací, porque me llamo Fernando Rubiales y nací en Villacarrillo. Para él, haber nacido en Villacarrillo era, y ha sido hasta el final de su vida, un orgullo. Por eso siempre que vuelvo a Jaén, que vengo a Jaén, me acuerdo de mi padre, bueno, no puede ser de otra manera. Luego, en Jaén he venido muchas veces, aquí tuviste una gobernadora civil, mujer, que la nombré yo cuando fui delegada del Gobierno, a Carmen Calleja, una mujer excepcional. No sé si alguno se acordará de ella, que sois todos muy jóvenes ya, tú te acuerdas, ¿no? Una mujer excepcional. Fue diputada por Jaén, efectivamente. Fue diputada por Jaén, una mujer excepcional. Hablo de ella en el libro, cuando hablo de las Cármenes de mi vida, que ahora os contaré, una de las Cármenes de mi vida es ella. Y bueno, y he venido a la Diputación cuando fui vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Alfonso Perales, que fue una pena de fundación de estudios y de ideas y programas que la liquidaron, que se acabó con ella. He venido también con Micaela y a presentar y el libro de la memoria democrática que hizo Fernando Martínez, el actual secretario. O sea, que he venido muchas veces a estar con vosotros, pero hacía mucho tiempo que no estaba. Primero hemos tenido este año tremendo de pandemia que me la ha dificultado. ¿Por qué quiero yo hablar y hablar la primera? Porque tengo que contaros el porqué de este libro y por qué habéis hecho este libro. Porque es un libro que no es un libro al uso, no es un libro normal, no es un libro. Pues no hemos encontrado muchos libros. El otro día me dijo Ana Caballé que había uno de Goethe y no me acuerdo el otro, pero vamos, ni Octavio ni yo
Octavio mucho más que yo, pero no somos Goethe ninguno de los dos. No hay libros así parecidos a este. ¿Y por qué este libro? Bueno, pues tiene un origen, que Octavio me lo ha ido a contar 40 veces, y si me han oído en YouTube también, pero quiero que vosotros lo conozcáis. Yo me reunía a comer con dos periodistas, una del Confidencial y otra del Diario de Sevilla, Lourdes Lucio e Isabel Morillo, están puestas en el libro, y me decían, Amparo, y yo les contaba cosas, como las que os estoy contando ahora mismo, y me decían, Amparo, ¿y por qué no? Pero todo sobre igualdad, sobre feminismo, porque yo sí fui una mujer que fui feminista cuando las mujeres no eran feministas, cuando las mujeres no estudiaban. Me escapé a la regla que nos había marcado el patriarcado de solo ser esposa y madre, escapé a la regla, y como me escapé a la regla, dije, yo tengo que poner estos conocimientos al servicio de las demás mujeres para que escapen como yo puedan escapar a la regla, como afortunadamente está ocurriendo, aunque nos está costando Dios y ayuda, sobre todo las están asesinando, que es verdad, no he empezado por recordarlas, pero un recuerdo porque llevamos unos días de terror y de dolor y de angustia con tantos asesinatos, y los de las niñas de Tenerife y la de Estepa descuartizada y bueno, tantas otras. Bueno, pues escapé a la regla, y entonces me decían, Amparo, ¿y por qué no lo cuentas? Y yo decía, si yo ya lo he escrito, yo escribí un libro que se llamaba Una mujer de mujeres, que también lo presenté en Jaén, en la Diputación, Paco, y se llamaba Una mujer de mujeres, y era una especie de biografía, y digo, si yo ya lo conté todo, y me dice, no, pero cuéntalo. Y como yo lo contaba conversando con ellas, se me ocurrió, digo, pues voy a hacer una conversación con alguien. Y entonces ellas me decían, no, nosotros no tenemos capacidad para hacer ese libro ni formación. Yo no sé por qué, yo conocí a Octavio ya hace mucho tiempo, ahora me parece que lo conozco muchísimo, porque lo conozco mucho, afortunadamente para mí, pero conocí a Octavio porque es catedrático de Derecho Constitucional, siempre ha estado muy implicado en los temas de igualdad y en los temas de feminismo, aunque escriba de derecho, siempre lo hace desde una perspectiva de género, y es un cinéfilo empedernido, también estudia con perspectiva de género y con la mujer siempre presente, con la igualdad siempre presente. Y luego nos coincidíamos en unos cursos de verano que organizaba cuando fui presidenta de la Fundación Pablo de Olavide, organizábamos en Carmona, y ahí conocí a Octavio. Y de pronto un día se me ocurrió decirle, pues yo le voy a decir a Octavio que por qué no hablamos él y yo sobre feminismo, sobre igualdad, una cosa así, no tenía yo la idea muy clara. Y le llamo y me dice, me ha dicho su compañero Fer, me ha dicho Fer que yo no me lo puedo perder. Me contestó al segundo que eso no me lo puedo perder. Mira, la emoción que me produjo esa respuesta, no, que la gente dice, espérate que lo piense, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hablar un poquito, Amparo? ¿De qué quieres que hagamos el libro? ¿Qué hacemos? Nada, solo eso, no me lo puedo perder. Y entonces dije, pues vamos a hacerlo, pues ya no te lo vas a perder. Y yo no sabía qué íbamos a hacer, de verdad. Yo estaba además en un momento personal, porque mi marido había tenido una enfermedad, estaba de cuidadora, que es una cosa tremenda, el ser cuidadora de una persona cercana, estaba en un momento difícil de mi vida, antes de la pandemia. Y al día siguiente por la mañana tengo un tocho de folio así en el ordenador de Octavio. Ya había empezado. Claro, yo me veía con los folios y tenía que contestarle. Y entonces, por eso le digo, por eso quiero yo empezar y contároslo, porque el libro no es mío. Es una conversación entre Octavio y yo, sin duda. Es un libro, es una conversación. No tiene más que una conversación entre Octavio y yo. Pero el libro es desde el título hasta los capítulos, todo lo ha hecho él. La bibliografía que ha puesto al final, porque además os lo recomiendo que lo leáis, porque para saber de bibliografía de igualdad es buenísimo, porque dice, para seguir conversando, y pone un montón de libros. A mí me ha enseñado, yo he leído libros de feministas que no conocía gracias a Octavio. Los títulos de los capítulos,
absolutamente todo es de Octavio. Yo he puesto la cara, he puesto el amparo del feminismo en el título, que es suyo el título, y he puesto las fotos, que son mayoría mía, y él ha hecho el trabajo, de verdad, con una generosidad, con una entrega y con una alegría que, bueno, que es difícil en la vida que se haya producido un fenómeno igual. Y hemos hecho un libro que nos dice la gente que nos lo ha presentado que es un libro feliz. El día que, y lo he oído ya dos veces, Octavio, dos o tres veces. Y cuando dicen que es un libro feliz, no os podéis imaginar la satisfacción que siento, porque yo tenía mucho miedo al libro. Tenía miedo porque hablo de personas y hablar de personas siempre es difícil. Primero por lo que dices de ella, por saber acertar o no, y después por las que se te olvidan y no las citas. Yo tenía miedo, pero ha salido un libro feliz. Y luego él os va a explicar mejor el libro que yo. Yo voy a contar cómo ha sido. Y el libro lo terminamos el 3 de enero de 2020. Y el 3 de enero de 2020 se lo entregamos a Cristina Linares, que es la de nuestra editora, de la editorial Renacimiento, en Sevilla. Los tres muy contentos. Y el 14 de marzo nos confinaron. Y nos quedamos con el libro confinado. Tiene una carta, tiene dos cartas iniciales y dos finales. Las dos cartas, una carta que me escribe él a mí y otra que yo le escribo a él, y dos finales que me escribe él a mí y otra que yo le escribo a él. Las cartas, después de entregarlo, yo no sabía qué iba a pasar con el libro. Yo decía, ¿servirá esto para algo que hemos hecho? ¿No servirá? Porque, claro, la pandemia, el confinamiento ha sido una cosa muy complicada en nuestras vidas, muy difícil. Ya afortunadamente la hemos pasado y casi como que se nos olvida. Pero acordaros bien de lo que ha sido. Y nosotros con un libro en imprenta, que ya no lo podíamos tampoco tocar, ni teníamos ganas. Ya había momentos que decían, ¿y si habláramos ahora de esto? Y luego hicimos, las dos cartas finales son después de la pandemia. La editorial decidió, enseguida que salimos del confinamiento, decidió editarlo. Y aquí está, y aquí lo tenéis. Y dos cosas más que os quería contar del libro, de esta introducción, luego una pequeña referencia al libro y luego les dejo a Octavio que os hable de lo importante. La primera, la portada. Aquí vuelve a aparecer mi padre. Esta portada es mi toma de posesión como consejera de presidencia del primer gobierno andaluz. Fui la primera y única mujer que hubo en aquel gobierno andaluz, con Rafael Escuredo. Que fue el hombre, el artífice, que junto a Manuel Clavero, que ha sido mi profesor de departamento, que acaba de morir, pero son los dos, Rafael Escuredo y Clavero, pues Rafael Escuredo era compañero mío de curso y con él me hizo consejera de presidencia. Esta es la foto de Pablo Juliá de mi toma de posesión. La foto no se ve el pedazo de crucifijo que entonces nos ponían para las tomas de posesiones, pero estaba aquí. No se ve que yo llevo aquí un bolso colgando, pero entonces no nos quitábamos los bolsos, íbamos con los bolsos a la toma de posesión. Se ve mi collarcito y mi cuellecito, todo. Es una foto muy importante simbólicamente, de la primera mujer consejera de un gobierno andaluz, consejera de presidencia del primer gobierno andaluz de la Junta de Andalucía. O sea, era absolutamente simbólica. Me mandaron seis fotos para elegir, seis portadas para elegir, otras conmigo, con más fuerza, con más fortaleza. Yo me gustó mucho cómo tiene esta foto, no creáis que no, pero era muy, me parecía que políticamente era más simbólica que las demás, era la más simbólica de las que tenía. Pero es que además, para remate está un señor que veía ahí, del pelo blanco, es mi padre. Y entonces, claro, como comprenderéis, la portada no tuvo duda. El título es de Octavio Salazar. Y el día que se lo entregamos a la editorial, le digo, Octavio, yo los derechos de autor te los cedo a ti, porque ya os he dicho que el libro es suyo. El libro ha tenido la generosidad de dejarme que yo hable con él, pero el que me hace que hable es él. Y digo, Octavio, yo los derechos de autor te los quiero ceder a ti. Y le dice él a la editora, a los tres comiendo, y le dice, no, los derechos de autor van a ser para la Plataforma contra la Violencia de Córdoba. Y está puesto aquí. Os lo digo porque es también importante,
que sepáis que cuando compréis el libro y lo leáis, vais a enterar de una parte importante de la historia de las mujeres de este país, de mi historia a través y la historia de las mujeres a través de mi historia, de mi vida, pero vais a saber además que ayudáis también a las mujeres contra la violencia. Estuvimos con ellas en Córdoba, organizaron ellas la presentación en la Diputación de Córdoba, organizaron ellas, y está puesto además en el libro, porque no lo dijimos que lo pusieran, pero la editorial lo ha puesto, con lo cual además contribuís a una buenísima, a la mejor causa que ahora mismo se puede contribuir. Y luego tiene otra cosa el libro, que también la cuento siempre y me encanta, que tampoco intervinimos nosotros, que dice: Al amparo del feminismo, salió de imprenta el 8 de marzo de 2021. O sea que salió de imprenta el Día de la Mujer. Como veis, para mí son, lo que os acabo de contar es absolutamente simbólico. Luego, ¿el libro qué es? Pues el libro es una conversación entre Octavio y yo, como si un amigo y una amiga, dos amigos, o dos amigas, o dos personas, se ponen a hablar. ¿Y qué ha sido? Claro, Octavio es mucho más joven que yo. Somos de dos generaciones, de tres generaciones distintas, somos de generaciones distintas. Tenemos lo único que tenemos en común es que somos los dos doctores en Derecho. Yo con más mérito que él, porque yo, cuando en mi época, las mujeres no éramos doctoras en Derecho. Me lo habréis oído, porque ahora llevo una temporada. Me enteré en 2018. En 2018, y si hace nada, me enteré que he sido la segunda mujer doctora en Derecho en 500 años de la Facultad de Derecho de Sevilla. Porque las mujeres, primero, no tenían acceso a la educación, no tenían acceso a la educación universitaria. Y aquellas poquitas que teníamos acceso a la educación universitaria era como un paréntesis hasta que íbamos a cumplir nuestra función, que era para la que habíamos nacido, que es la de ser esposa y madre. Y yo escapé, como os he dicho antes, escapé a la regla. Y fui doctora en Derecho. Antes de ser madre fui doctora en Derecho, que es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero me enteré que era la segunda en 500 años cuando se celebró el 500 aniversario de la Facultad de Derecho de Sevilla en el 2018, porque me lo dijo una periodista. Y dice: Amparo, tú sabes, no tenía ni idea. Tenemos, Octavio es jurista, sabe muchísimo de Derecho, yo ya no sé de Derecho ni de casi nada, pero tenemos un título que es muy bonito, que a mí me gusta especialmente, que se llama El género del derecho, que también el derecho tiene género, y hablamos de muchas cosas. Ahí le saco yo a relucir una manía mía y una obsesión mía de muchos años, que me voy a quedar sin ella, que es el tema de la legítima. La legítima es esa obligación que tienen los padres de dejarle un tercio de su herencia a los hijos, quieran o no, y yo estoy en contra de la legítima, porque creo que las relaciones de padre e hijo, una vez que los hijos son mayores de edad tienen la necesidad descubierta, no hay por qué disponer de tus bienes simplemente porque hayan nacido. Es una institución que proviene del derecho romano. Y me decían: pero Amparo, ¿cómo vas a tocar la legítima si proviene del derecho romano? Digo, pues no parece motivo para que la quitemos ya, que desde Roma para acá han pasado unos pocos de siglos. Bueno, pues hablamos del género del derecho, hablamos del silencio de las mujeres, hay un capítulo que se llama La esclava del Señor, y está el capítulo, no lo voy a contar en el libro porque lo voy a ver para que lo leáis, pero voy a terminar con el capítulo de mis mujeres, que son los primeros. Luego hablamos al final de una novela que, si no la habéis leído, la vais a leer cuando no leáis, una de Elena Fortún, la de Celia. ¿Acordáis de Celia? De esa sí os acordáis, porque los libros de Celia han existido. Celia mata a un Quiquico, Chifritín, Doña Rogelia. Han existido generaciones tras generaciones. Bueno, pues esta mujer, que después se supo, que se ha sabido ahora que era lesbiana, escribe una novela que se llama Oculto Sendero, que es una cosa impresionante. Y hay un capítulo que se llama también Los Ocultos Senderos. O sea, lo tocamos prácticamente todo lo que ocurre en la vida. Y hay uno que se llama Amigas y Mosqueteras. Y entonces, bueno, habla de
el de uno que es una habitación propia, es lo que dice Virginia Woolf que tienen que tener las mujeres. Una habitación propia quiere decir una habitación para ellas, una vida propia, un ser, nosotras, un poquito. Porque como nuestras funciones han sido agradar o cuidar, pues no teníamos vida propia. Y Virginia Woolf escribe un libro maravilloso, se llama Una habitación propia. Y Octavio me dice a mí que lo que yo tengo en las tertulias mías con mi amiga, mujeres, es una habitación propia compartida, compartíamos la vida. Mis mosqueteras son dos, una es la vicepresidenta del gobierno, que fue la primera que nos presentó el libro, porque con la vicepresidenta del gobierno tenemos también una casualidad importante, es que yo le doy clase a la vicepresidenta primera del gobierno, a Carmen Calvo, que es andaluza también como nosotros, le doy clase de derecho, pero no la conocía entonces, pero ella sí me conoció a mí, claro, porque yo le di clase a ella. Carmen Calvo le da clase a Octavio de derecho constitucional en Córdoba y Carmen y Octavio nacen en Cabra, son los dos de Cabra, del mismo pueblo, con lo cual estaba claro que este libro, la primera que lo tenía que presentar era Carmen Calvo, además no lo dijo desde el primer momento que se enteró. Cuando se enteró que lo estábamos escribiendo, dice, ese libro, la primera que lo tengo que presentar soy yo, y lo presentamos todavía en confinamiento, el 18 de marzo, en el Instituto Cervantes de Madrid, con Luis García Montero. Luego, la segunda que lo presentó en Sevilla fue María Jesús Montero, en Sevilla. Luego lo hemos presentado en Córdoba, con Rafaela Valenzuela, la delegada del Gobierno, y con Alba. Luego lo hemos presentado en Valencia con el presidente de la Generalitat, con Ximo Puig y con más personas, estoy por decirlo. Y nos lo ha presentado en Barcelona Miguel Iceta. Y ahora aquí nos lo va a presentar don Francisco Reyes. O sea que, como veréis, tenemos la suerte de tener amigos y compañeros maravillosos en todas partes. Pues bien, entre mis amigas y hablo de las cinco Cármenes de mi vida que se me murieron, que se me han muerto. Tengo Cármenes vivas. Ah, tenemos otra coincidencia, Octavio y yo, que es increíble, que esa me entera también nada, me entera cuando estábamos escribiéndolo, es que yo me llamo Amparo y su madre también. Fijaros, sí, fijaros cómo su madre es más joven que yo. Pues fijaros cómo son las cosas. Y su bisabuela también se llamaba Amparo. Tenemos eso también en común, o sea, la vida te va... Te va con la memoria, lo escribe María Teresa León y lo cuento muchas veces, ahora me ha dado por eso. Dijo María Teresa León, la que escribe Memoria de la Melancolía y que estuvo casada con Alberti, o Alberti estuvo casada con María Teresa León porque era conocida, el conocido Alberti y María Teresa León, estamos empezando a tratar de que no esté silenciada, pues María Teresa León escribió en Memoria de la Melancolía cuánto ruido guarda la memoria. Pues ya veréis cuando seáis mayores cómo es cierto, cuánto ruido guarda la memoria. Entonces, cuando la memoria la pones en funcionamiento y encuentras tantas coincidencias, te produce como una reacción de construir tu vida, de hacer, de sentir que la vida tiene mucho sentido y que vale. Bien, pues hablo de las Cármenes muertas. Se me mueren cinco Cármenes en mi vida. Todas son militantes del Partido Socialista, y a muchas las conoce y os sonará. La primera que se me muere es Carmen Cerdeira, fue delegada del gobierno, fue por Ceuta, estuvo con Belloc en el ministerio, y se murió de un tumor cerebral, jovencísima, fuimos senadora, en el año 70, 82, 86, fue senadora y se murió de un tumor cerebral de manera fulminante. La segunda fue Carmen Olmedo, directora del Instituto de la Mujer durante muchísimos años. Hemos venido tantos años a Baeza, tantos años hemos venido a aprender a Baeza, qué bien lo hemos pasado en Baeza en aquellos años en que Carmen Calvo era directora del Instituto de la Mujer y veníamos a hacer los cursos de verano a Baeza. Se me murió Carmen Calleja, que ya os he hablado antes de ella, que fue gobernadora civil de Sevilla, fue la primera mujer gerenta de la empresa municipal de transporte. Decíamos gerente, porque como no había gerenta, pues es muy raro. Dice, pero mire usted, si es presidente, presidenta, si es gerente, gerenta. Se me murió Carmen Calleja, la tercera. Se me murió
Carmen Chacón, la cuarta, que tampoco hace falta que os diga quién es, y si se murió la quinta, porque además fue, ha sido la última, la más grande, que es, la más grande no, digo, las grandes son las cinco, que fue Carmen Albor. Carmen Albor, os cuento ya con esto, sin que termino, Carmen Albor y yo fuimos diputadas juntas en el Congreso, muchos años, viajamos por toda Europa todos los veranos. Carmen Olmedo dejó de ser ministra de Cultura en el año 95, cuando perdió Felipe las elecciones, en el 95. Y después, en el año 2000 y 2000, antes de morirse, íbamos por Europa con ella y decía, mira, la ministra de Cultura. Y habían pasado 20 años desde que había dejado de ser Carmen ministra de Cultura. Bueno, pues todavía diciendo de ella la ministra de Cultura. Y Carmen Calvo y este Carmen Olmedo, vaya por Dios, Carmen Albor y yo éramos además primas. Porque esto sí os lo cuento, porque ahora está también de actualidad. Un día en Madrid, cuando éramos diputadas, muy cerca del Congreso, entonces se llamaba La Separata, ahora no me acuerdo cómo se llama, Felipe. Bueno, el PSOE presentaba una mujer cabeza de lista al Parlamento Europeo. Nunca, aquí no pongo ese nombre, pero hoy lo voy a decir. Esa mujer cabeza de lista al Parlamento Europeo se llamaba Rosa Díez. Ahora ha presentado esto, una manifestación en gloriosa. Digo gloriosa porque les ha salido, vamos, peor imposible. Hay una película que se llama Mejor Imposible, pues esto, lo de Colón fue peor imposible. Pues esta que ahora se dedica a defender las esencias de la patria, entonces, lamentablemente, fue cabeza de lista por el Partido Socialista. Perdió las elecciones, perdió un congreso que se presentó, nos dejó tirados y ahora no es del PP porque fundó un partido y se fue a la porra y ahora no es del PP porque no querrán los del PP que se hunda. Bueno, pero todo esto entonces no lo sabíamos, pero me dice Carmen Albor, se acerca a mí y me dice, Amparo, esta no es prima. Y digo, pero ¿qué quiere decir? No tenía ni idea por qué decía eso. Dice, es que las que no me gustan no son primas. Fijaros, si la vio pronto, por eso lo cuento ahora. Dice, las que no son primas no me gustan. Y a partir de entonces éramos primas y ella además me decía a mí que yo era su superprima. O sea, con lo cual, imaginaros lo que ha sido Carmen para mí. Bueno, pues eso hecho, hemos hecho mucho más, que ahora lo va a contar Octavio mejor. Hemos tratado de conversar y de decirle, de deciros que esto no es más que un comienzo, que nos queda la violencia que sigue existiendo, que ha vuelto a rebrotar y dicen que porque el final del confinamiento ha producido esto, que mientras han estado en el confinamiento han estado aguantando, han aguantado siempre, porque violencia ha existido siempre. Pasa que datos sobre asesinatos ha habido hace nada. Antes se decía crimen pasional, la maté porque era mía, no, mi marido me pega lo normal. O sea, eso eran cosas que en la época de mi generación y en la época de la generación de mi madre, ni os lo digo, mi marido me pega. Un día estábamos Miguel Lorente y yo dando una conferencia y llegó una señora que era admiradora de una mujer, admiradora de Miguel hasta arriba. Ay, lo que me gusta a usted y lo que le sigo y lo no sé cuánto, y qué fantástico, y no sé qué dice. No, yo, mire usted, pero eso hace 6 años, no hace más. Y le dice, no, yo he tenido muchísima suerte, a mí mi marido nunca jamás me ha pegado, es verdad que yo no le da motivo, pero lo dijo con absoluta normalidad. Vamos, una persona que además había ido a oír a Miguel Lorente, o sea, que sabía, que tenía conciencia y que sabía lo que decía. Bueno, pues, pero es que ahora las jóvenes, cuidado, las jóvenes con esto, están con la historia que también escribe y también cuenta Ana de Miguel del amor romántico, y entonces pues dice, ay, es que mi novio me quiere más, me mira al móvil todas las noches para ver a qué hora ha llegado, a qué hora ha salido, con quién he hablado, es porque me quiere mucho. Dice, no, mi novio no me deja que me ponga, mi novio, mi compañero, mi, pues que sea, no quiere que lleve falda corta, porque
porque no le gusta, porque me quiere tanto que quiere que no me enseñe yo las piernas. O me dice, no lleve esos escotes. Pero bueno, ¿quiénes son para decirnos a nosotras lo que podemos o no podemos hacer? Les decimos nosotros a ellos nunca nada. Y bueno, pues hablamos de todo eso y tratamos de decir que se trata de que seamos libres e iguales, de que no queremos que haya distinciones ni por sexo, ni por género, ni por orientación sexual, ni por nada de nada, que queremos la libertad, que queremos los derechos humanos que sean reales, que sean ciertos y que sean efectivos. Las mujeres feministas no estamos contra los hombres. Yo he dicho, y Octavio también creo que lo recoge en el libro, hace mucho tiempo, en Una mujer de mujeres, que yo creo que para hacer una sociedad distinta, esa sociedad nueva que necesitamos, porque la que han hecho ellos es una mierda, así hablando mal y pronto. O sea, hemos llegado a un mundo que no lo queremos. Y como no lo queremos, queremos a ver si lo cambiamos. Pero no lo podemos cambiar si no lo hacemos juntos. Juntos, hombres y mujeres, sean cual sea la orientación sexual de cada uno y de cada una. Da exactamente igual, juntos, las personas, cogidos de la mano, a buscar la igualdad, a buscar la felicidad, a buscar la redistribución de la riqueza, a que no pueda haber un mundo donde haya unos que tengan tanto y otros que no tengan nada, donde haya unas, las mujeres en este caso, que hayan sido víctimas de todo, hasta de los malos tratos, de abuso, y hasta lo del piropo. Nosotros hemos estado acostumbrados a que nos digan piropo. Nosotras jamás le hemos dicho piropo, porque si tú le decías un piropo a un hombre, era que tú querías algo. Si él te decía un piropo a ti, es que eso era lo normal. O sea, que hemos vivido en un mundo tan tremendo que dice, Amparo, qué antigua eres, ya no ocurre eso. Ojalá no ocurriera eso. Lo que pasa es que es verdad que el siglo XXI, el siglo XX fue el siglo de la igualdad legal. Es que no tuvimos ni reconocido la condición de ciudadanas. Es que estuvieron las mujeres peleando dos siglos para tener el derecho a votar. Porque los hombres votaban, supieran leer o no supieran leer, supieran escribir o no supieran escribir. Nosotras no, porque no teníamos capacidad para poder votar. Eso costó dos siglos de pelea intensísima de las mujeres. El siglo XX fue el siglo de la igualdad legal de las mujeres. Conseguimos el derecho al voto y conseguimos por los derechos en las leyes y en la Constitución. Todavía hay que hacer una Constitución paritaria y Octavio trabaja en ello. Pero queremos que el siglo XXI sea el siglo de la igualdad real. Parecía que lo íbamos a conseguir cuando empieza el movimiento del Me Too, que empiezan a desvelarse todos los casos de acoso, acoso laboral, acoso sexual, acoso psicológico, acoso de toda la... Creímos que se había dado un paso adelante gigantesco y se dio. Pero estamos en un momento difícil también. La pandemia ha provocado muchos desastres. El primero y el peor es la muerte de tantísimas personas. El segundo, la quiebra económica de tantísimas personas. Por eso hay que celebrarlo. Ayer lo decía alguien, dice, ¿por qué un día no nos damos una alegría y no nos ponemos contentos aplaudiendo a la Unión Europea que ha aprobado al primer país con Portugal, que han aprobado el Plan de Recuperación y Resiliencia a España, que va a significar 170.000 millones de euros para que podamos empezar a despegar? ¿Por qué vamos a enrearnos en pequeños problemas políticos que tenemos cuando tenemos un problema global enorme que hay que resolver? El problema de la desigualdad. Y la primera de todas las desigualdades es la que se da entre hombres y mujeres. Sin igualdad no hay libertad. Lo dijo nada más y nada menos que el misógino de Rousseau. Bueno, pues sin igualdad no hay libertad. Y como queremos un mundo de personas libres e iguales, tenemos que cogernos de la mano los hombres y las mujeres para hacer esa sociedad de mujeres libres e iguales. Y eso es lo que hemos pretendido hacer con este libro. Hablar, Octavio y yo, para contaros los problemas que hemos tenido, los que tenemos y lo que queremos conseguir en el futuro, que es simplemente que seamos eso, libres e iguales. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes, presidente. Amparo, amigas, amigos, compañeras, compañeros, un placer estar aquí en Jaén, en la Diputación, y compartir este rato de presentación del libro, y yo creo que de mucho más, ¿no? Porque, como decía Amparo, nos han dicho que este libro es un libro feliz, y yo creo que en las distintas presentaciones que vamos haciendo, yo creo que acabamos transmitiendo, ¿no?, ese sentido positivo y optimista que tiene este proyecto, ¿no? Que, bueno, podéis entender por qué no me podía perder, ¿no? Porque si conocéis a Amparo, y quienes no la conocierais, si la habéis escuchado simplemente lo que nos ha contado ahora mismo, pues podéis entender por qué no me podía perder yo la oportunidad de conocerla mucho más, de conversar y de construir de la mano, como dice ella, una propuesta que trasciende la propia vida, la propia trayectoria de Amparo, y que pretende ser una llamada de atención justamente sobre la necesidad del feminismo en la sociedad contemporánea, ¿no? Antes hablábamos, inevitablemente, tenemos que hablar de la violencia, de cómo sigue provocando tantísimas víctimas, de ese terrorismo machista, ¿no?, que nos está permanentemente conmocionando. Y en estos días en los que, bueno, yo creo que todas y todos nos conmocionábamos con las noticias que íbamos recibiendo con los últimos casos, pues claro, yo le daba muchísimas vueltas a cómo, por un lado, corremos el riesgo de, cuando se suceden estos hechos terribles, ¿no?, y los medios ponen, claro, todo el foco, ¿no?, en esas situaciones concretas individuales, pues acabemos de alguna manera domesticados por esa primera conmoción muy emocional, pero que luego inmediatamente pasemos página, ¿no?, y al día siguiente, como ya hay otra actualidad, ¿no?, y otra perentoriedad, ¿no?, en los medios, en las redes sociales, pues de repente como que olvidemos, ¿no?, la dureza, ¿no?, y el dramatismo de esa última noticia. Y luego, sobre todo, también creo que corremos el riesgo a veces de entender que la violencia son como una suma de casos aislados y de casos concretos y de casos particulares. Y yo creo que la violencia machista, las violencias machistas en plural, son un todo que tienen que ver con una cultura, que es la que representa el machismo, que tiene que ver con una estructura de poder, que es la que representa todavía hoy el patriarcado, y de la cual efectivamente participamos todas y todos, mujeres y hombres, pero de la que evidentemente los hombres nos beneficiamos especialmente, porque somos los que históricamente hemos disfrutado una serie de privilegios dentro de esa estructura de poder y dentro de esa cultura que nos considera los importantes, los dominantes, los relevantes y los que tenemos, como dice Rita Segato, la capacidad de adueñarnos de otros y fundamentalmente de otras, ¿no?, en este caso de las mujeres. Por eso yo creo que es muy importante que los hombres empecemos a darnos cuenta de que la violencia que sufren las mujeres no es algo externo a nosotros, no es algo que pasará fuera de nosotros, en el sentido, y no quiero decir con esto que todos los hombres seamos expresamente o estrictamente maltratadores o que tengamos que ser condenados, ¿no? Para eso ya está la justicia y están todos los mecanismos judiciales con todas sus imperfecciones, pero están ahí con las garantías propias de un Estado de Derecho. Lo que quiero decir con ello es que todos los hombres participamos justamente de la cultura que genera esa violencia. Todos los hombres acabamos siendo partícipes de una manera de relacionarnos con las mujeres que alimentan esas violencias, desde las más pequeñitas y que a veces son casi imperceptibles, hasta las más brutales que acaban con las vidas de las mujeres. Entonces creo que mientras que los hombres no asumamos que somos parte del problema, o en gran medida el problema, pero también somos parte de la solución, pues me parece que no vamos a avanzar, por mucho que desde los poderes públicos, desde las instituciones y, por supuesto, por parte de las mujeres y del movimiento feminista, se trate de llamar la atención y se traten de poner medios para prevenir estas situaciones terribles, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los hombres empecemos eso, a ser conscientes de que tenemos que mirarnos en el espejo y reconocer el machista que todos llevamos dentro, yo el primero que sigue llevando un machista dentro, y que justamente esa cadena que forma la cultura machista la que provoca, en última instancia, esas consecuencias terribles sobre la vida, sobre la autonomía y sobre los cuerpos de las mujeres. Y yo creo que para eso una cosa clave que los hombres deberíamos empezar a hacer es justamente escuchar más a las mujeres. Escucharla, y estoy utilizando intencionadamente el verbo, no se trata de oírlas, se trata de escucharlas, ¿no? Y escucharlas significa reconocerlas como sujetos equivalentes, como sujetos que tienen los mismos poderes, las mismas potencias y la misma autoridad que nosotros.
Porque creo que ese es el primer ejercicio que los hombres tendríamos que hacer justamente para construir esa sociedad de iguales y para que no entendamos que las mujeres y lo femenino es algo que vale menos, que está a nuestra disposición, que está, como decía antes Amparo, sometido a esa ley del agrado y a esa ley de satisfacer todas nuestras necesidades, las de cuidado, las de intendencia, las sexuales. Y hasta que no rompamos ese tremendo círculo vicioso, pues efectivamente las mujeres van a seguir sufriendo las consecuencias terribles de la desigualdad. Y entre ellas, claro, la más brutal, la violencia, ¿no?, que sufren cotidianamente. Por eso yo creo que este libro y esta conversación que yo he tenido con Amparo es de alguna manera un ejemplo, podría ser un ejemplo de lo que tendríamos que hacer más a menudo los hombres, que es sentarnos a escuchar lo que nos tienen que decir las mujeres y a entender que, por supuesto, claro, ellas tienen también sus intereses, sus problemas, sus prioridades, sus miradas sobre la realidad y sobre el mundo, ¿no? Tendríamos que empezar también a mirar el mundo y la realidad a través de los ojos de las mujeres, ¿no? Hay un capítulo en el libro que se llama, que tiene que ver con justamente cómo a través de la cultura, pues fundamentalmente los hombres hemos sido también los que hemos dominado la construcción de lo simbólico, de lo colectivo a través de lo imaginario, pues a través de la literatura, del cine, de las artes, ¿no? Y cómo a las mujeres les cuesta todavía hoy tener una presencia equivalente a los hombres en todos esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que ahí los hombres tenemos que hacer un ejercicio, yo diría que casi de humildad, de replegarnos, ¿no?, para efectivamente que ellas ocupen ese espacio de poder y autoridad que todavía no tienen, ¿no? E insisto, la mejor manera que yo he tenido, entre otras muchas oportunidades que me ha ofrecido el feminismo, ha sido encontrarme con Amparo en mi vida y tener esta conversación y otras muchas que seguimos teniendo y que seguiremos teniendo, ¿no? En ese sentido, el libro que presentamos esta tarde no es solamente un libro donde la protagonista fundamental sea Amparo, que por supuesto claro que lo es, ¿no? Como yo siempre digo, ella es la estrella, ¿no? Descubriréis en un capítulo que Amparo tuvo un primer momento de su vida donde incluso se planteó dedicarse al mundo del teatro, ¿no? Y había una pasión ahí que yo desconocía y será muy interesante que descubráis cómo hubo ahí un momento de su vida en el que Amparo también pisó fuerte sobre el escenario e hizo una Antígona que todavía hoy se recuerda, ¿no? Este año tengo la anécdota, mi hijo que está estudiando, la Pablo de la Vida en Sevilla, un profesor de cultura clásica, en una de las clases le recordó al alumnado aquella Antígona que él vio representada por Amparo Rubiales en Sevilla, ¿no? Y enseguida mi hijo me llamó para contarme, oye, me han contado que Amparo tal. Entonces, esa parte, por supuesto, quiero deciros con ello que Amparo es la gran protagonista del libro, pero junto a Amparo hay otras muchísimas mujeres en el libro, ¿no? En este sentido, también este es un libro de mujeres, de muchas mujeres, ¿no? No solamente esas que ha contado ella, ¿no? Sus Cármenes, las mujeres de su vida, todas las que han compartido con ella un momento muy, yo creo que muy complicado para las mujeres en este país, como fueron los primeros años de democracia, los años de la transición, aquellos momentos en los que Amparo era la mujer única y primera en muchísimos espacios donde las mujeres que no habían estado durante siglos, ¿no? Pero además de todo eso, están todas las mujeres que tanto Amparo como a mí nos han educado, nos han formado, nos han abierto ventanas, muy especialmente, claro, desde el feminismo. Por eso el libro está lleno de referencia a libros de autoras feministas, a películas o a series de televisión que compartimos y a muchísimas mujeres, insisto, ¿no? Es un libro en el que subrayamos y le damos valor, ¿no?, con esa expresión que a mí me gusta tan poco, pero que utiliza tanto la clase política, ¿no?, eso de poner en valor, ¿no? Pues nosotros ponemos en valor a muchísimas mujeres en este libro, ¿no?, en esta conversación. Y yo creo también que es un libro que de alguna manera hace justicia con una parte de nuestra memoria democrática que yo creo que tenemos todavía ahí una especie de, ¿no?, de armario, ¿no?, por utilizar esa expresión que tiene que ver con el oculto sendero de Elena Fortún, que es justamente el papel que tuvieron las mujeres en los años de la transición y los primeros años de la democracia, ¿no? Se ha hablado mucho, pues, de los padres de la Constitución, de cómo se llegó al consenso. Todos y todas tenemos en nuestro imaginario un montón de fotografías, la mayoría en blanco y negro, de hombres, ¿no?, en aquellos momentos, ¿no?, apostando por el sistema democrático. Y bueno, ¿dónde estaban ahí las mujeres, ¿no? ¿Dónde estuvieron las madres de la Constitución, que también las hubo, aunque fueron poquitas? ¿Dónde estuvieron esas primeras mujeres que los partidos políticos tuvieron que pelear
para que hubiera mujeres en las listas, para que hubiera mujeres en los órganos de representación, para que se cambiara el lenguaje de las instituciones. Eso también lo cuenta Amparo, ¿no? Como ella insistía en que había que utilizar los términos en femenino, ¿eh? Porque ella era, pues eso, consejera, no era consejero, ¿no? Y había que cambiar, pues, hasta los papelitos de la administración para que se reconociera, ¿no?, la visibilidad de las mujeres. Entonces yo creo que en este país, que tenemos una memoria tan débil y donde toda esta cuestión relacionada con la memoria genera, pues, muchísimas ampollas inmediatamente, pues creo que tenemos muchas deudas pendientes con ese capítulo, pero muy especialmente con la memoria, ¿no?, de las mujeres. Y en este sentido yo creo que este libro, bueno, humildemente, Amparo y yo hemos tratado también de hacer una especie de justicia con todo ese momento histórico, con las mujeres que estuvieron peleando, ¿no?, y viéndoselas, ¿no?, con un mundo muy patriarcal y que creo que, pues, siguen sin estar en los libros de historia, en los manuales, ni, por supuesto, en los imaginarios, insisto, que tenemos como sociedad. Y todo eso, y no quiero alargarme mucho más, y también lo apuntaba antes Amparo, está escrito con una visión, pues eso, muy optimista y esperanzada, ¿no? No es un libro en el que nos fustiguemos, en el que tampoco se ataque directamente a personas, ¿no? Algo también muy propio, ¿no? No sé si de nuestra cultura y muy propio también de los hombres, ¿no? Esa especie de, o del colegueo, pasamos del colegueo a la enemistad, ¿no? Entonces, es un libro en el que, bueno, yo creo que no hay ninguna persona que acabe maltratada, ¿no?, en sus páginas, sino todo lo contrario, ¿no? Todas las personas que aparecen por ahí aparecen tratadas con muchísimo cariño, con muchísimo respeto, incluso dentro de las discrepancias, ¿no?, que se pudieran tener en su momento, ¿no? Hay un capítulo donde, por ejemplo, Amparo cuenta que en un momento determinado, pues ella y Soledad Becerril eran como casi las dos únicas mujeres que había en aquel momento en política, ¿no?, y en la vida pública, y eran dos mujeres que estaban en las antípodas políticas y, por supuesto, en temas de feminismo, ¿no? Pero a pesar de eso, Soledad Becerril aparece tratada con un enorme respeto, incluso con un enorme cariño, ¿no?, en las páginas del libro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo, por supuesto, os animo a que leáis el libro, a que lo compréis, porque efectivamente, como decía Amparo, pues es muy importante, ¿no?, que la Plataforma Cordobesa contra la Violencia tenga recursos, ¿no?, en unos momentos donde también, pues, todo este tipo de colectivos, asociaciones, tienen especiales dificultades para desarrollar actividades que son esenciales, ¿no?, en la socialización, en la prevención y en llegar a todos esos rincones, ¿no?, que tienen que ver con lo rural, ¿no?, que es un ámbito que a veces no tenemos bien atendido, ¿no?, cuando pensamos en políticas de igualdad. Pero a pesar de eso, insisto, creo que es un libro que merece la pena leerlo porque es una inyección de optimismo, ¿no? Entonces yo creo que la mejor receta, ¿no?, que se me ocurre recomendar esta tarde es que, al tiempo que nos ponemos la vacuna contra el COVID, ¿no?, que bendita sanidad pública, ¿no?, que nos permite esa alegría democráticamente contagiosa, pues que os llevéis también este libro debajo del brazo y descubráis a través de él no solamente todo lo que ha hecho a lo largo de su vida Amparo y todo lo que tiene por hacer, porque, y esta es otra idea con la que quiero terminar, una reivindicación fundamental de este libro y de la propia Amparo en su presente es que no podemos condenar a las mujeres cuando llegan a una determinada edad a que queden absolutamente arrinconadas, devaluadas o silenciadas, ¿no? Porque todavía sigue siendo una regla muy habitual que mientras que los hombres con los años ganamos autoridad, ganamos prestigio, incluso atractivo, ¿no?, porque parece que los años nos vuelven más interesantes, pues resulta que a las mujeres los años de nuevo vuelven a sumarse a esa situación discriminatoria que ellas sufren por el hecho de ser mujer. Y Amparo, el mejor ejemplo de una mujer que, con todo su largo recorrido, con los años que tiene y que, por supuesto, ella no esconde ni tiene por qué esconderlo, pues sigue estando ahí presente en las redes sociales, con no sé cuántos miles de seguidores en Twitter, porque yo ya he perdido la cuenta, más libre y más combativa que nunca, creo yo, que ya lo ha sido siempre a lo largo de su vida, pero ahora más que nunca, y, por supuesto, dispuesta a reivindicar el lugar que las jóvenes mayores como ella tienen que tener en una sociedad democrática. Y eso es, en definitiva, el mensaje del libro, un mensaje que, en definitiva, tiene también que ver con esa visión absolutamente emancipadora, liberadora, que representa el feminismo, ¿no? Yo siempre recuerdo la famosa frase de Emma Goldman, ¿no?, del anarquista, cuando decía: si no se puede bailar, no es mi revolución, ¿no? Bueno, pues el feminismo representa también una revolución que genera entusiasmo, que genera sororidad y que genera, pues efectivamente, mirar hacia el futuro con una mirada tremendamente positiva y transformadora, una mirada emancipadora de todos los seres humanos.
Así que espero que os atreváis a compartir con nosotros esta aventura y con que lo disfrutéis una mínima parte de lo que yo lo he disfrutado, pues seguro que nos vamos a dar por más que contenta y satisfecha. Muchísimas gracias. Voy a romper un segundo protocolo antes de darle la palabra al presidente. Darle las gracias a dos personas que no lo he hecho, a una especialmente, que a tu vicepresidenta, a la vicepresidenta de la Diputación, a Paqui Medina, porque se ha dedicado. Tú tuviste la misma generosidad que Octavio, de que cuando le dije que quería presentar el libro me dijo que sí, a las primeras de cambio, como LG, para todo, sí, decidido, y luego a Paqui, que lo ha hecho posible, porque lo ha llevado día a día, y luego a Felipe, por estar hoy aquí, a Felipe Sicilia, al que le vi, está, yo sé el papel que está cumpliendo en el Congreso de los Diputados, porque lo sigo, lo oigo. Y luego, además, porque se ha vacunado hoy, a pesar de que está vacunado, recién vacunado, ha venido a estar hoy con nosotros. Así que en ellos dos simbolizo a todos los demás que no puedo citaros por vuestro nombre. Y a Ángeles Ferri, que me ha puesto esta mañana un WhatsApp que iba, quería estar aquí y quería venir. Pero las obligaciones propias y las responsabilidades que tiene en este momento y que va a tener se lo han hecho difícil. Pero quiero en vosotros simbolizar mi cariño y mi agradecimiento a todos los compañeros y compañeras de Jaén, que siempre, siempre habéis sido modelo y ejemplo de trabajo y de compañerismo. Gracias, gracias, Paco. Bueno, pues nada, buenas tardes. Dice Amparo que va a romper el protocolo. El protocolo lo ha roto desde el principio. Bueno, Amparo no es protocolaria. Es muy protocolaria, pero es su protocolo. Esto en principio tenía que iniciarlo yo, darle la bienvenida, presentarlo, pero como me atrevo yo a darle a Amparo la bienvenida a Jaén, a la tierra de su padre, de Villacarillo, y además algo que ella ha reconocido en multitud de ocasiones, ¿no? Y una tierra como Jaén, a la que ella ha venido muchas veces, no solamente ahí al Carmen de Burgos, a Baeza, a actividades feministas, sino para otras cosas cada vez que lo hemos requerido, ¿no? Y pues yo tenía que presentar a una mujer impresentable como es Amparo. Amparo, bienvenida, aunque no sea procedente, y encantado de compartir mesa contigo y, por supuesto, con Octavio. Octavio, enhorabuena y felicidades. Felicidades por la suerte de haber mantenido esta conversación, este diálogo con una mujer como Amparo. Amparo me llamó un día y dice que llevaba yo no sé cuánto tiempo intentando mandarme un WhatsApp. Se ríen todos. No tengo WhatsApp. No tengo WhatsApp, pero al no tener WhatsApp supone que cada vez que te llama alguien le cojo el teléfono. Y yo le cogí el teléfono a Amparo sin saber que era Amparo porque no la tenía controlada en el nuevo, ¿no? Pero, por supuesto, inmediatamente dije que sí, me tenía a su entera disposición, este espacio del Aula de Cultura de la Diputación Provincial, porque además me une a ella, yo lo he comentado, pues ese cariño, esa admiración hacia tu persona, porque además compartimos un mismo proyecto, un proyecto socialista, y esa lucha y el compromiso con la igualdad y con la democracia, ¿no? Y por supuesto, Octavio, a ti no te conocía, pero darte también la bienvenida a una provincia como la nuestra, ¿no? Y gracias por regalarnos esta conversación entre los dos, ¿no?, que hace pues ese recorrido por la memoria feminista de este país, que la memoria feminista del país es, desgraciadamente, un largo, larguísimo camino hacia esa lucha, hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, ¿no? Y que nos permite, además, pues abordar esas grandes cuestiones que en materia de igualdad hay en este país, especialmente abordar lo más importante, que son los retos. Los retos que tenemos por delante, porque muchas veces hay una parte de la población que se da por satisfecho con el camino que ha recorrido, si es que no hemos hecho nada más que empezar a andar ese largo camino, desgraciadamente, hacia la igualdad real entre hombres y mujeres. Tú verás si es largo, que ahora la UNESCO lo declara en el objetivo número 5 como objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Esa igualdad de género con el tiempo que llevamos. Yo estoy convencido, y lo ha dicho Amparo, de que por duro que sea el camino, por largo que sea el camino, llegaremos. Yo soy optimista y llegaremos lo antes de lo previsto, ¿no? Y, como bien habéis dicho, esto es una tarea común, no solamente del 50% de la población que aspira a ser igual.
es que es una tarea del 100% de la población. Un 50% que aspira, que quiere, y otro que sabemos que es necesario para este país que seamos de verdad iguales unos y otros, ¿no? Saludabas a mi vicepresidenta, ¿no? Saludabas a una de mis tres vicepresidentas. Esta diputación funciona bien, tiene tres vicepresidentas y funcionará mucho mejor cuando haya una presidenta en vez de una vicepresidenta, ¿no? Funcionará muchísimo mejor, ¿no? Porque además en esta diputación, Amparo y Octavio, la lucha por la igualdad forma parte de manera transversal de todas las áreas. Estamos en este momento en la tercera edición del Plan de Igualdad de la Diputación Provincial. Son muchas las actividades que realizamos en relación a trabajar en la consecución de ese objetivo, de esa igualdad real, y me refiero al Festival de Cortometraje contra la Violencia de Género, que contamos en la Diputación de Jaén, ese premio de investigación en relación a políticas de igualdad, ¿no? La Escuela de Feminismo y Empoderamiento que tenemos en la provincia de Jaén, la Diputación, los ciclos de conferencias de 12 meses de igualdad, forman parte de ese amplio programa. Por eso, muchas gracias, Amparo, muchas gracias, Octavio, por regalarnos esta publicación, este recorrido por la historia del feminismo de España y, además, con una protagonista como tú, ¿no? Y, además, donde se puede comprobar también ese feeling, esa complicidad que habéis tenido, a pesar de pertenecer a generaciones distintas, entre Octavio y tú. Y, además, como lo dice Octavio en el propio texto, donde dice: detesto en tu gesto, en tus palabras, en tu actitud, una corriente positiva que te une a mujeres de todas las edades, de generaciones muy distintas a la tuya, lo dice Octavio a lo largo de la obra, ¿no? Por eso, darte las gracias, Amparo, Octavio, por darnos la oportunidad de poder presentar este libro aquí en un momento especialmente complicado. Tú lo decías, y también Octavio, vivimos una difícil semana donde la muerte, el asesinato de mujeres es un ejemplo claro de la expresión más grande en cuanto supone la desigualdad en un país como el nuestro, ¿no? La muerte de Rocío en Estepa, aquí mismo la muerte de Alicia en Marmolejo, lo hace también muy pocos días, o también esa violencia vicaria que ha implicado a Ana y Olivia, que también hemos conocido hace muy poco tiempo. Así que esa tarea que tenemos todos y todas, ese camino que tenemos que recorrer entre todos y todas, con feministas como tú y como Octavio, que aspira, dice que se autodefine como que aspira a ser feminista. Octavio dice que él aspira a ser feminista, ¿no? Y lo reconoce, ¿no? Que hay una parte de machismo que tenemos todos y que tenemos que hacer un gran esfuerzo por abandonar y por quitarnos de encima. No es fácil, pero lo conseguiremos, Amparo. Y tú formarás parte de esa memoria viva durante mucho tiempo, o en base a tu experiencia, en base a tu compromiso, por esa lucha por la igualdad real, ¿no? Hablabas de tu experiencia como primera consejera de la presidencia de la Junta de Andalucía. También me acuerdo Ángeles Cobo de Alcaudete, ¿no? Que fue también la primera parlamentaria, la primera legislatura parlamentaria de Jaén, y nos contaba su experiencia y sus dificultades en aquel parlamento de hombres, en aquella sociedad de hombres, en aquellos gobiernos de hombres donde tú eras una excepción y consejera de presidencia. Hombre, entonces mandaba, ¿eh? Entonces mandaba a la consejera de presidencia. Y sin duda fue un lujo para nosotros, y por ello yo me siento tremendamente orgulloso de participar en esta presentación, de estar a tu lado, de conocerte, de ser tu amigo y ponerme a tu disposición para el próximo. El próximo también viene a Jaén a presentarlo. Seguro que será bueno conocer, pues, esa trayectoria, esa experiencia tuya que tiene que quedar en libros y en publicaciones como esta para todo el mundo. Muchas gracias, y Octavio, gracias por estar aquí también.